Al estar realizando mis funciones en el banco donde estoy asignado, un ciudadano se acercó a pedirme el apoyo, diciendo que lo habían asaltado unos metros de aquí. Le pedí las características, me las describe, le doy alcance, le pido que se detenga, me identifico y le pido de la manera más atenta que me deje hacerle una revisión, ya que lo estaban señalando. Esta persona se negó a que yo lo revisara. Yo al momento de ponerme más rígido es cuando él agarra y saca un arma de fuego y me abalanza hacia él. Empezamos a forcejear y en el mismo forcejeo él hace una detonación con su arma. De esa manera, al ver que estaba en riesgo mi vida y terceras personas, desenfundo mi arma de fuego y suelto un disparo al piso. Desafortunadamente para esta persona, él cayó al piso y me dice, ya estuvo. Percatame que estaba lesionado, pido los apoyos de emergencia. Sí mismo se asegura el arma de fuego y se pone a disposición ante el Ministerio Público. Los mandos cuando se enteraron y llegaron al lugar, me felicitaron, me dijeron que iba a tener todo el apoyo de la corporación. Cuando llego a mi domicilio, mi esposa me abraza y empieza a llorar, me da un beso, me dice que no lo vuelva a hacer, que no vuelva a arriesgar mi vida. Esta experiencia me ha dejado que hay que estar siempre alerta porque está en riesgo mi vida como servidor público y la de los ciudadanos. Me siento orgulloso de pertenecer a esta corporación, ya que aquí me enseñaron los tres principios institucionales que son honor, lealtad y disciplina.